¿Qué tal, amigos? Buenos días. Los saluda su amigo Osvaldo de la Torre, de Granja de la Torre. Aquí presentándoles uno de mis asilitos, por lo que la mayoría de la gente me conoce. Mucha gente me pregunta de dónde agarré esta línea de asiles. Pues básicamente yo la conformé con dos tipos de asiles. Los agarré de una sola persona de Texas, que ya está retirado. Y él a su vez los agarró, los obtuvo de Doug Hughes y de Les Melville, líneas de Bobby Walls. A través de los años, aproximadamente tengo como 12 años con ellos. Pues yo con mi selección fui conformando esta familia de asiles. En realidad los primeros que obtuve eran muy pequeños, tal vez estaban muy consanguíneos. Muy pequeñitos, gallos de 4 libras y media, 4 y cuarto. Ahora yo en base a selección ya son unos animales aproximadamente de un promedio de 5 libras, 5 y cuarto, con un poquito más de espiga. Y básicamente esos son mis orientales, sangre de Les Melville y Doug Hughes. Yo la conformé y yo los consanguinicé así, que todos, o el origen de las dos familias viene de Bobby Boss. Yo tengo aproximadamente desde el 2007 con ellos y me han dado buenos resultados. De hecho, es la base del criaderito. Un criadero muy pequeño donde criamos animales nada más para nuestro gusto, aproximadamente unos 120, 150 animales por temporada. También crío otras familias que son con los que los cruzo, que es Albany, Kelso, Sweater. Básicamente Albany y Sweater es con lo que me han cruzado muy bien. También los hemos cruzado con Hero y Hatch, Leaper, y funcionan muy bien. Pues saludos, amigos, y feliz Navidad a todos. Este video está grabado el 24 de diciembre del 2019. Feliz Navidad a todos y que tengan un próspero año nuevo. Saludos. De su amigo Osvaldo de la Torre, de Granja de la Torre. Entre las cruzas que más hacemos está esta, que es un suero con asil. Animales de excelentes cuerpos, muy nobles. Para mí una belleza única, porque a mí me gustan los animales con cuerpos muy fuertes, muy bonitos. Un color precioso. Y está este otro. Estos son los Albanis con así. Creo que es las dos cruzas que más realizamos aquí. El azul con el Albany y con el suero. Estos son un poquito más oscuros. Pero este es el común denominador de las cruces que hacemos aquí. Albany azul y suero azul. Saludos, amigos, y espero que disfruten este video del humilde trabajo que hacemos. Con mucho gusto y con muchas satisfacciones también, ya que es un gusto personal el criar estos animales. Estos son tres de los sementales que vamos a utilizar esta temporada. Más adelante les presentaré un cuarto, un poco oscuro, ya un gallo de 5 años, ya, pero me ha dejado excelentes resultados. Es en el tono más oscuro que me salen. Más adelante se los presento en otro video. Aquí están estos como soldaditos. Está la mañana bastante nublada, no se puede apreciar muy bien. Pero creo que ahí se ve un poco mejor. Curiosamente, este más alimonado es el padre de la polla prieta que les presenté anteriormente. Así salen en sus diferentes tonalidades.
Buenos días, amigos. Saludos de parte de su amigo Osvaldo de la Torre, de Granja de la Torre. Aquí estoy grabando unas de las pollitas aún sueltas del color más claro de las asiles. Las que salen más claras. Salen en diferentes colores, salen como en 3 o 4 colores distintos. No sé de qué manera estén hechos estos asiles. Los gallos son muy uniformes, entre colorados claros, tirándole a limonados y unos un poquito oscuros también, pero muy parecidos. Saludos a mi amigo de Marcos Game Farm, que nos hace estos videos para que la gente nos conozca. Ahí están las pollitas. Una más, un raboncita de cola todavía, ya por ahí la lleva. Thank you.